Ok, retomamos la misión donde la dejamos. Padre, tienes que eso que tu ayuda vota por ella. Bueno, esperar. Ahora es el tiempo en que la gente se levante para unirse a la causa. ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado. ¿Qué tienes sobre yo, Hipólito? No te doy ya nada. Son buenos, sufriendo sus huellas. Pero mi gente no está trabajando en eso. Pronto sabremos algo más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itaco esperan una señal para ayudarnos. Lo tendré en cuenta. Ok. Vamos a echar un vistazo aquí a la misión. Misión. Completado, nuevo. Vale, vamos hasta aquí. Vamos a seguir hasta aquí. La verdad es que me está encantando el juego. Este rollo táctico, a mí es que me encantan estos juegos que son de este estilo. Que son una pasada de juegos, la verdad. Vamos a seguir. La verdad es que está bastante lejos. No sé si esto es buena idea, pero hacia corto camino. Pues sí, era mala idea. ¡Wow! 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 ¡Joder! ¡Madre mía! Sí que es todo terreno, de verdad. Vale, vamos a intentar no pasar por aquí para no entrar en follones. Y dirigirme directo al punto de la misión. Madre mía, no sé qué marca es este coche, pero de que es buena, os recomiendo que la compréis. Joder, putos troncos. Vamos a seguir y por aquí. Perfecto. Vamos, ahora estoy llegando, está, hostia, 1 kilómetro y 700 metros, madre mía, está lejos. Discurso le acaban de dar. Una bienvenida a Nodal. Por suerte cuento con un equipo que es bastante ágil. Pero está muy muy guapo el juego. Aunque yo creo que deberían arreglarle esto de los sonidos de las armas, etcétera. No suenan como armas reales, suenan como escupitas. Esa parte no me gustó mucho porque en el Watch 2 me pasó lo mismo, ¿sabéis? Ese tema de los disparos y tal. El juego era muy, no sé, muy ahí. Quedó. No me gustó ese detalle. Ahora, como esos juegos en los que disparas y se oyen las balas, que madre mía. Parece que estás ahí. Ok, vamos a seguir. Creo que estamos llegando ya, más o menos. Está bastante lejos. Pero bueno, esta es una opinión personal y la verdad es que el juego me encanta. Voy a comentarle a unos amigos míos a ver qué les parece y a ver si los compran. Porque la verdad es que el juego promete y mucho. Mucho, mucho, mucho. Estoy loco por jugar, por jugarlo ya, a ver si el 17 de marzo ya sale. Ojo completo, vale, aquí hay demasiado marrón. Vamos a explorar la zona. Agacharnos y a empezar a explorar. Madre mía, ya colgaron a uno. Uno de los asesinos, chaval. Sangre fría. Aquí hay uno. Otro, otro. Otro será mejor que vaya, que ataque por la derecha, según estoy viendo. Tácticamente es lo que más me conviene. Ahí hay otro. Ahí hay otro. O allí. Aquí también. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Un punto de habilidad más. Después ya intentaré gastarlo. Ahora vamos a cumplir la misión. Vale, ok, vamos a avanzar. Quedé por la derecha. Vamos a querer ir por la derecha, pero vamos a buscar un punto elevado.
Si tuviera un francotirador, pues sería mejor, pero bueno. A ver, aquí no hay nadie que pueda ver a este tío si lo mato. Bueno, vamos a ponernos el visor. A ver, aquí está marcado ya. Yo los marco más que todo para saber moverme en consecuencia a su posición. Hostia, ¿veis? Por eso. Ok, ok, ok. Retrocedo. Voy a entrar por aquí. Vale, antes de que me detecte. Me estaba dando cuenta que me estaba detectando, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Al parecer solo puedo combinar un disparo solo con un solo personaje. Supongo que si lo voy mejorando, podré con más. Hostia, que yo no tengo el silenciador puesto. ¿Veis? Hostia, no lo tenía puesto. Vamos a ponerse. Madre mía, ni cuenta me di, la verdad. No sé cómo no se han dado cuenta ya, pero sí que se pusieron en alerta. Porque escucharon los disparos. Supongo que estarán a cubierto muchos de ellos. Ok, pues qué pasó ahí, se la un poquito. Vamos a seguir arrastrados. A cargar. Quería cargarme a ese tío que estoy abajo, pero... Aquí hay uno enfrente que me la puede liar. Enemigo abatido. Vale, ¿por qué me dices eso? Si no creo que nadie me esté viendo. Vale, hay uno. Ok, no sé qué pasó ahí, se la dio esto un poco. Vamos a seguir avanzando mejor. Seguir avanzando por aquí. Por aquí hay un arco. Señálamelo. Mira, eso también está bien, que te lo señalen y todo esto. Si no tienes tú que andar con el dron ahí señalando todo cada 2x3. Yo no, tú no lo necesito. Que ese tío. Hostia. No sé quién me está viendo. Pero se me acaba de quitar el dron porque me estaban detectando. Así que vas a ver si lo puedo así. Puedo desplegarlo estando tumbado en el suelo. Están aquí arriba. Mira, a ver si consigo quitar el francotirador ahora y ponerme como arma secundaria, me vendrá bastante bien a la hora de infiltrar. Yo soy mucho de usar francotiradores en este tipo de juego. Más que todo para limpiar. ¿Veis por qué os digo lo de la mira? Esta mira metálica, si fuera para un juego de tal, no me importaría usarla. Pero para cuando se necesito precisión, no me gusta mucho llevarla. Darle por aquí abajo, hay uno. Habla con el prisionero rebelde. Vale, aquí arriba supongo que habrá otro tío. Ah, no, este va por fuera. Vale. Buah, conseguí matarle a tiempo. Vale, aquí hay otro. Tengo 15 balas. Siempre miro comprobar el cargador, ¿eh? Esto viene siempre bastante bien. O sea, ¿cómo hago para asomarme aquí sin que...? No sé, me parece el apoyarme en la pared. Quería disparar a cubierto, pero no me he dejado. Vale, están explorando. Acaban de oír más o menos lo que ha pasado. Este va a explorar. Wow, me va a ver. Joder, casi me ve. Vista de hombro. No. Me gusta esta vista. Madre mía, he montado un lío del carajo, no me han detectado, pero ya saben que estoy aquí. Joder, ya me... ahora sí me han detectado, se ha liado una buena aquí.
¡Wow! Hostia. Hostia, hostia, hostia. También el sistema de... ¡Oh, madre mía! Me va a matar. Bueno, esto de la dificultad parece que no, pero se nota, ¿eh? También le di. La cabeza. Este juego fijo que va a tener un multijugador bastante guapo también, por lo que me he dado cuenta. Vale, granadas no tengo. Bueno, vamos a seguir matando a todo Dios ya. Ya que estamos y la cosa se complicó, vamos a darle un poco al tema de acción. Bueno, quería desplegar esto. Quería quitar el silenciador. Ok. Ahora se escucha mejor. Yo creo que se lo escuchaba así en planta por el silenciador, pero ahora se escucha bastante mejor. Dale, queda uno. Está aquí abajo. A ver, me quedé sin munición. Vale, ok. Esto va mejor. Necesito munición. Ok, dejarme coger munición, que me he quedado sin munición por estar disparando como un loco. Y está arriba lo que me faltaba. ¿Sabe? En este tipo de misiones no sé por qué nunca ponen un gancho o algo por el estilo para tal. Pero bueno, supongo que sería muy fácil si le ponen un gancho. Hola. Si más que tengo dos armas principales, por decirlo de alguna forma, y luego la secundaria, secundaria. Bueno, vamos a hablar con el prisionero y a completar esta misión. Abre, abre la puerta, compa. Abre, ábrela. Bien, bien, hermano. ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el policía, los mierdas que te torturaron. Haremos que pague lo que hicieron. Pero dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es todo lo que recuerdo. Y no había ruido. Fue en el campo. Olía como a pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Calma, al menos sabemos que estamos cerca. Gracias. Ok. Ah, misión completada. Vale, pues esta es la otra misión. Vale. Pues lo dejamos aquí y ahora retomamos otra vez.